noches a todos. Y Miguel, muchas gracias por este maravilloso montaje. Óscar, todas las gracias a la familia Soriano y especialmente a Óscar. No me gustaría ser repetitivo porque Óscar ya ha agradecido a vosotros por estar aquí, por aguantar de pie y nerviosos a ver nuestro nuevo modelo. Y entendéis que los mayores nervios los tenemos nosotros. El fabricante, cuando hace un producto, está deseando que los clientes y los potenciales clientes los conozcan. Y entre esos clientes y potenciales clientes deben estar también los bancos que nos ayudan a las empresas, que espero que estén aquí, que se conviertan en clientes y compren nuestro coche. Y yo solo deciros que he apuntado, porque por eso traigo siempre un lápiz, y como Óscar ha dicho el número de personas que habéis venido, y yo me he ido fuera y como entregabais la llave de los coches, que estaba ahí en una mesa, pues me he permitido apuntar cuántos es exactamente, 288, cuántos coches hay, cuántos de Volvo, la edad de los coches, de Volvo y no Volvo, para saber más o menos, qué ratio de esos coches que tenéis de 5 o 6 años que os toque cambiar, porque es el momento que todavía tenéis valor, y subir un poco el objetivo del grupo Tibermotor. Porque el grupo Tibermotor, me gustaría que sepáis datos muy importantes, porque he hablado del esfuerzo. Hace 6 años, en 2006, perdón, hace 4 años, pues estaba aquí con ellos, sacando un nuevo proyecto. Y como sabéis, en los proyectos no solamente hace falta la parte racional y que salgan los números, lo más importante sin duda es el corazón. Y evidentemente a la familia Soriano y a su grupo les sobraba corazón. Hemos pasado, es verdad, empezó en 2006, en los años peores de la crisis, justo en el lanzamiento de un proyecto, pero lo han sacado adelante. Es verdad que con mucho esfuerzo, pero con mucho corazón. Y solo deciros una cosa, que es que vendimos 95 coches en el 2006, ahora mismo llevamos ya 95 coches. Y vamos a hacer, no el objetivo que tengo el director comercial allí, vamos a hacer cerca de 150 coches, lo he subido un poquito con lo que va a pasar esta noche. Y eso representará estar casi al nivel del año pico que tuvimos antes de la crisis. Señores, eso es un éxito. Pero es un éxito por lo que hace un momento Óscar decía, es que os vamos a tratar de ¡pum! Y se ha callado porque sí, hay niños y no se puede decir, pero lo habéis entendido. Y yo os digo los números. Tibermotor, en la satisfacción del cliente que medimos gracias a vuestras encuestas y vuestras contestaciones que nos dais, el 70% de sus clientes, que sois vosotros, nos dicen que están más que satisfechos, que llega a la excelencia, el 70%. Eso nos hace que Volvo estemos muy, muy orgullosos porque no es la media de la red. La red española está al 60%, Tibermotor está por encima. Esa es la excelencia que ofrece a sus clientes. Yo creo que lo más importante hoy, sin duda, es el coche. La clave, Óscar os lo ha dicho, es transgresor, además os ha dicho cuál es el significado. Evidentemente va a romper. ¿Y por qué va a romper? Pues porque Volvo, todos sabéis que representa seguridad. Y esto es algo intrínseco de esta marca, porque los 83 años de vida de esta marca, todo, lo único que nos ponen en, de verdad, la única regla, que el primer día que llegas a esta empresa, te contratan, y el primer libro que te dan para que te lleves a tu casa, los fundadores de esta empresa escribieron un lema, y algo muy sencillo, que era: mientras que los coches sean conducidos por personas, lo más importante para esta empresa es y será la seguridad. Y eso es lo que siempre llevamos a cabo. Pero ¿qué ocurre? Que mentalmente la seguridad a todos nos hace creer que es contraria a la deportividad, que es contraria al dinamismo, que es contraria a poder acelerar. Pues este coche se acabó. Este coche es el coche más dinámico que presenta Volvo. Si tenemos la idea de algunas berlinas alemanas que representa esa deportividad, pues se acabó. Lo tiene Volvo. Seguridad no es necesario. Yo hace un rato me han explicado que bueno, que podéis probar, sabéis que el coche se para solo, no solo delante de otros coches, sino que si hay un peatón, se para a menos de 30 km por hora, cualquier momento que tengas un despiste, al peatón no le atropellaremos. Y claro, yo le he dicho a todo el equipo de Tiber que teníamos una oportunidad magnífica para probarlo con todos vosotros, no que lo conduzcáis, que seáis peatones, y confiar en Volvo, yo os lo digo aquí, no falla el sistema. Bueno, veo que no estáis tan dispuestos, y tampoco voy a firmarlo con un abogado delante, pero de verdad que el sistema merece la pena probarlo y que sea un coche que te salva de tener un accidente. Bueno, para mí sí que es un placer, sí que es un orgullo estar aquí, haber aguantado ese rato con todos vosotros y disfrutar de un momento mágico, de verdad, que es presentar nuestros modelos. Voy a pasar la palabra
a Miguel, que ya os va a explicar un poco quiénes vais a ser los peatones para las pruebas, ¿vale? Muchas gracias y buenas noches.